Pedro Sánchez no serà primer ministre amb els vots de Junts. No pot ser-ho. Per què? Per moltes raons, però n'hi diré una de molt clara. Pedro Sánchez menteix. Menteix i incompleix. I com que jo ho he fet diverses vegades, exactament quin incentiu tenim nosaltres per fer primer ministre un mentider i un incomplidor? Per tant, no entendrà que Esquerra investeixi Pedro Sánchez si es dona la possibilitat. Jo ho vaig entendre fa 4 anys. Ja, no ho vaig entendre. És que pagar per avançat amb un tio que no li compraries un cotxe de segona mà és un esport de risc. És a dir, no es pot anar a una negociació amb aquest senyor sense prendre totes les precaucions. Hola everyone, bienvenidos a un nuevo vídeo, a la carrera. Creo que voy a cambiar la sección a la carrera y voy a empezar a llamarse esto Reflexiones de un Menda hasta los huevos. Hola everyone, bienvenidos a Reflexiones de un Menda hasta los huevos. En este clip que os he puesto de Puigdemont hablando, dice exactamente lo mismo que dije yo en el vídeo de ayer. Y no había visto este vídeo, os lo juro, ¿eh? Dice exactamente lo mismo, bueno, es que es evidente también. Pero joder, que lo diga exactamente con las mismas palabras para usted que ha visto mi vídeo y ha dicho voy a decir lo que dice este capullo en el vídeo. Que no es la primera vez que me pasa. No creo que haya sucedido así, pero no es la primera vez que me pasa. Total, que ahora Puigdemont está abierto a dialogar con Feijóo, o más bien, Feijóo está abierto a pactar con Puigdemont siempre dentro del marco constitucional. Toma. Tampoco es tan extraño porque Feijóo es nacionalista. Es que el PP de Galicia es como Junts en Cataluña. En realidad, es lo mismo. O sea, son dos partidos de derechas nacionalistas, cada uno en su región. El Junts de Galicia es el PP. Es el PP gallego. Mayoría absoluta por este tío, por cierto. El tema, que se le concedan entrevistas a Puigdemont para ver qué va a hacer con respecto al gobierno de España, ¿no suena esto que algo no cuadra? Un tío que declara la independencia ilegalmente, que comete un delito anticonstitucional, sale del país fugado, hay euroórdenes para arrestarle. Lleva años fugado, viviendo del dinero de los españoles, por cierto. ¿Cómo puede alguien así tener competencias sobre el gobierno de España? ¿Cómo es posible eso? Y seguramente, si te lees la Constitución y los estatutos de cada comunidad autónoma y las obligaciones que tienen sus gobernantes, es posible que sea todo legal. Bueno, es evidente que es todo legal porque es lo que se está haciendo. ¿Y no suena chino que una persona que comete un delito de esas características, además, que se fuga del país, pueda tener la llave del gobierno de España, del país del que se ha fugado? ¿Os imagináis a alguien en Estados Unidos que se fuga y está perseguido y de repente tiene él el poder de decidir si gobierna Biden o Trump? O sea, este tío comete un delito, sale del país, fugado, en un maletero de coche, se pone a vivir que te cagas y todavía mantiene el mandato. Todavía manda en España ese tío. Lo primero que se hace no es anular sus privilegios como político en el momento de que comete un delito y sale fugado del país. No se hace eso. Bueno, es evidente que no se hace eso. Pero ¿qué chollo es este? ¿Pero por qué se quiere independizar de España? ¿Por qué se quiere independizar de un país que le permite delinquir y no pasa nada? ¿Y le sigue pagando por delinquir? Y no solo eso, sino que además le pide permiso para que gobierne uno u otro y le conceden entrevistas. Y el tío todavía dice, bueno, pues voy a pensármelo. Feijóo cuando dice siempre en el marco de la Constitución, pero tío, en el marco de la Constitución lo que primero que tienes que hacer es quitarle a ese tío los privilegios que tiene como político, quitarle el sueldo que recibe de los españoles, de sus impuestos, tío, trincarle y traerle para acá y meterle en la cárcel. Eso es lo que tienes que hacer tú con él en el marco de la Constitución. Eso es lo que tienes que hacer tú con él. Insisto, aunque todo esto sea legal, porque evidentemente tiene que serlo, ¿no os parece una locura que un fugado tenga el poder de decidir el gobierno del país del que se ha fugado? Es que es lo nunca visto. O sea, es que toda la lógica, aunque no entiendas de política o no entiendas de leyes, es que no, toda lógica en ti te dice, esto está mal, esto no tiene sentido. Yo de verdad no entiendo nada. No sé. Mientras tanto, he leído en una noticia que Irene Montero y Yone Belarra, mientras no haya gobierno, se van a embolsar 65.000 pavos cada una. Raca. Así que aquí todo el mundo a chupar del bote. Todo lo que se pueda. España es un bote del que chupar. Y el que no chupa del bote es porque no se ha enterado de que va España. No es un buen español. El que no chupa del bote no es un buen español. Ahora, si hay gente que chupa del bote es porque alguien pone el bote de sus impuestos. O sea, gente que chupa del bote dice que hay que subir los impuestos. Bueno, normal, para que chupen más del bote. Es que tampoco tiene ninguna. Igual que las encuestas, ¿para qué sirven las encuestas? ¿Cómo puedes predecir tú unas encuestas? ¿Le has preguntado a cada español votante qué es lo que va a votar? Por lo tanto, no sabes. Las encuestas es una forma más de propaganda. Es una forma más de dirigir el voto hacia donde quieres. Obviamente todas las encuestas fallan, pero de repente dices, no, 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 pues estos dan en el clavo. Pues si dan en el clavo, me parece más sospechoso todavía. Que una encuesta dé en el clavo me parece sospechoso de cojones. Y luego estoy viendo también los medios progresistas.
socialistas metiéndose con Feijóo. Y no es que yo vaya a defender a Feijóo. Lo que trato de decir aquí es que no saben meterse con Feijóo. Estos atacan a Feijóo, pero no por lo mal que hace las cosas, sino porque es de derechas. Lo que quieren hacerle parecer de malo a Feijóo ante sus espectadores es que es de derechas. No es que haga las cosas mal, sino que es de derechas. Mira, este tío, como es de derechas, va a hablar con Vox. Sí, porque Vox ha prohibido una película Lightyear en no sé dónde, en un cine de no sé dónde. Entonces, como Vox son así y este va a pactar con Vox, este es malo. Esos son los medios de izquierdas en España para atacar a Feijóo. Ni siquiera atacan en lo mal que hace las cosas. Ni siquiera saben criticar al rival. Pero tiene sentido también, porque el rival dice exactamente lo mismo que el actual presidente al que ellos defienden para que les dé subvenciones. Dice exactamente lo mismo. Entonces, por lo único por lo que le pueden atacar es que es de derechas, que de derechas no tiene nada. Infoblogger, por ejemplo, le hizo un game over del carajo a Feijóo, del carajo. Eso es hacer una crítica a un presidente o un candidato, independientemente que sea de derechas o de izquierdas, o que sea afín a tus ideas o no. Si el tío es un gamba, hay que decirlo. Y los medios de izquierdas, fijaos lo mediocres que son, que ni siquiera pueden criticarle en lo que se puede ser criticado. Porque también en lo que se le puede criticar, los partidos afines a esos medios cometen los mismos errores. Aunque a estos también les da igual, ¿eh? Caer en la hipocresía de criticar un acto en unos y en otros no. El mismo. Madre mía, chaval. Mientras tanto, ya los políticos de vacaciones, claro, si es que ellos sí que pueden estar de vacaciones, a ellos no se les interrumpe las vacaciones. ¿Quién le interrumpe las vacaciones a ellos? No, es que no te puedes quejar de que haya elecciones y interrumpan tus vacaciones. Coño, pues yo me acuerdo cuando Pablo Iglesias, que acababa de tener sus hijos, me acuerdo cuando salió con lo de Rejón diciendo, es que tengo que interrumpir aquí mi permiso de paternidad para hablar de estas gilipolleces. ¡Ah! ¿Cómo se ofendió, eh? Pero España entera tiene que suspender sus vacaciones, o tiene que adecuar sus vacaciones a unas putas elecciones, que convoca a un payaso que ahora mismo está en Lanzarote tocándose el cipote. Bueno, pues poco más que decir. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like, un buen comentario, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un buen domingo y un buen comienzo de semana. Besito grande, everyone.